La calle del barrio fueron su cuna. Ya no sabía quién era su padre. Noches, bienvenidos a Interior Futbolero Televisión. Bueno, se viene la fiesta, se viene Navidad, pero Interior Futbolero sigue su marcha y tenemos que repasar, por supuesto, el ascenso de Villa Mitre de Bahía Blanca al Federal A. Vamos a estar charlando, por supuesto, de todo lo que tiene que ver justamente con el conjunto bahiense y también vamos a estar metiéndonos de lleno en lo que tiene que ver con el resto del Federal B, que va a terminar el 30, que va a terminar el 27. Bueno, un ascenso se definió. Nos quedan dos llaves más todavía a definir, que se disputarán, ya saben, en las fechas que veníamos hablando entre el 27 y el 30, justo antes de levantar la copa por Año Nuevo. Vamos a estar también repasando en un programa muy, pero muy especial, una entrevista que hicimos con Jonathan Caleri, el 9 de Boca Juniors. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver el 9 de Boca con el fútbol del interior? Bueno, yo te prometo que tiene que ver. Y además, no solamente te vamos a mostrar la entrevista que realizamos, sino que también Johnny, el 9 del conjunto Xeneize, nos explicó un poquito la intimidad del club Xeneize que tiene que ver justamente también con el fútbol del interior. No se olviden que Chávez, que Meli son hombres del interior. Y alguna que otra anécdota ahí también para compartir y para que toda la gente esté prendida de Interior Futbolero en este programa tan especial el día de hoy. Además también, como siempre, los sorteos que toda la gente está esperando. Hubo récord, la verdad que felicitamos a la gente de Juventud Unida y de Unidos Sunchales porque fue increíble la cantidad de gente que ha participado por esas camisetas. Así que vamos a estar sorteando todo, pero también nos tenemos que meter en lo que tiene que ver con el ascenso de Villa Mitre al torneo Federal A. Fue el ascenso muy, pero muy polémico, muy discutido. Y ya se puso el ojo, la vara contra el árbitro tresarroyense, el GART. La verdad que muy, pero muy discutido el ascenso de Villa Mitre al torneo Federal A. Muy enojada la gente de Rivadavia y Venado Tuerto. Y vamos a estar tocando el tema en estos dos primeros bloques justamente para darle tanta trascendencia como realmente se merece. Fuera de todo tipo de análisis, realmente hubo muchos comentarios con respecto a este arbitraje. Todo este equipo de gente que nos acompaña, como siempre, hará el análisis pertinente de lo que ha ocurrido. Andrés, Miguel, Juan Cruz y Federico Agüero nos acompañan, como siempre. Bueno, Andrés, ¿cómo te va? Buenas noches. Y la verdad que tremendo lo de Villa Mitre. ¿Qué tal, Diego? Sí, muy buenas noches para todos. Una vergüenza lo que sucedió en Bahía Blanca. Escandaloso el arbitraje, vos lo decías, de Facundo Elgar y de Walter Torraca, principalmente el asistente involucrado en las jugadas. Un penal muy polémico para Villa Mitre. El tercer gol, que es increíble que lo hayan cobrado realmente con el manotazo de Alan González en la jugada previa, pareció una jugada de vóley prácticamente, como termina impactándola. Muy caliente la gente de Rivadavia, con razón realmente por el arbitraje. Esto no tapa quizás los méritos de Villa Mitre, que hizo mucho realmente para lograr este ascenso después de 4 años y medio al Federal A, pero lamentablemente otra vez tenemos que hablar o de episodios de violencia, o de malos arbitrajes, o de sospechas. Estuvimos todos juntos en Bahía Blanca en este partido, como después vamos a poder ver. ¿Merecido el ascenso de Villa Mitre, Agüero? Bueno, merecido, si uno toma toda la campaña, sí, pero no se puede soslayar lo que pasó en este partido teniendo en cuenta la campaña que hizo Villa Mitre, que fue muy meritoria, pero a la gente de Sportivo Venado Tuerto, ¿qué le importa si es meritorio o no meritorio el ascenso de Villa Mitre? Lo que le importa fue qué pasó en este partido, y no solo lo que pasó dentro de la cancha, afuera, hay que decirlo, como periodistas que somos, nos tenemos que solidarizar con la gente de Venado Tuerto, que llevó cámaras para filmar el partido. Sabemos, sí, lo difícil que es televisar una categoría como esta.
gente, imagínense, si además la gente de Villa Mitre, de local, no le dejó ingresar a la gente de Venado Tuerto para poder firmar el partido, para tener sus propias imágenes. La verdad, una vergüenza más allá de lo futbolístico, más allá del árbitro, porque la gente de Villa Mitre no dejó ingresar a la gente de Venado Tuerto, a la gente de los medios de Venado Tuerto, con cámaras para filmar todo el partido. Sí, lamentable. Juan José López es el hombre que siempre nos manda las imágenes de Venado Tuerto y muy enojado se comunicó con nosotros el domingo que no lo habían dejado pasar. Tuvieron que filmar atrás de la reja prácticamente como un hincha más. Realmente lamentable desde ese punto de vista. También hubo incidentes entre los jugadores justamente de Rivadavia y Venado Tuerto y los árbitros del partido. Exactamente. Los jugadores se le fueron encima al árbitro en pleno partido porque evidentemente estaba viendo que las decisiones del árbitro estaban yendo para un solo lado. De esta forma el conjunto de Venado Tuerto tuvo varios episodios con manotazos, estaban realmente muy calientes y lo que vamos a estar viendo seguramente en el compacto y analizando en cada una de las imágenes, el pobre arbitraje del árbitro Elgard y también empezar a ir definiendo en lo que tiene que ver lo que se va a venir el año que viene, quiénes están aptos realmente para dirigir esta categoría y también el Federal A, porque nos hemos cansado de ver durante todo el año arbitrajes en todas las categorías, sí, pero sobre todo en estas donde, como decía anteriormente los compañeros, no hay tanta transmisión, no hay televisación en vivo para grandes cadenas o para grandes medios de comunicación. Muchos árbitros se sienten con una impunidad y lo hemos visto sobre todo en lo que se va a venir con el Federal C, sí, a partir del mes de enero, que dirigen con una impunidad que realmente saca a más de uno y terminamos teniendo episodios de violencia como los que se vivieron en Bahía Blanca el domingo pasado. Estuvimos en Venado Tuerto y estuvimos en Bahía Blanca. En Bahía Blanca estuvo Lucas Alcaraz y en Venado Tuerto estuviste vos, Juan Cruz. Sí, más que nada resaltar ante todo la labor de Villa Mitre, que ha cortado una racha de 5 años que permanecía en este Federal B. Más de 50 jugadores, 4 entrenadores, le demoró a la Villa retornar al torneo Federal A. Y por el lado de Venado Tuerto, un equipo que, una institución con su historia, pero que recién arranca y que disputó su primera final por el ascenso a un torneo Federal B, así que más que meritorio la labor del conjunto de Venado Tuerto. La ida y la vuelta de Rivadavia y Venado Tuerto, Villa Mitre, Bahía Blanca, el ascenso de Villa Mitre, lo vemos ahora mismo. Y vemos entonces la acción en Venado Tuerto, en la final con polémica entre Rivadavia y Villa Mitre. Pero primero vamos a ver la ida, que fue ya hace varios días atrás en la ciudad, como decíamos, de Venado Tuerto. Sí, que no por ser ida le faltó polémica. Lo que vemos acá es una falta sobre la derecha y desde esa falta llega el centro de Canelo y el cabezazo de Nicolás Bani, que vence al arquero Taboliere y es el tercer gol del central en toda esta temporada. Empezaba ganando Sportivo de Venado Tuerto. A los 9 minutos de la primera parte, el local tomaba la ventaja entonces para ponerse 1-0 con un tiro libre, el cabezazo. Floja respuesta del guardameta. Sí, también la marca muy flojita en el área de Villa Mitre. Y así se ponía en ventaja el conjunto local, que iba a tener un buen partido en los 90 minutos iniciales, y así se puede decir, mientras vimos al técnico justamente en la tribuna. Parecía en la cárcel, Lusenhoff. Lo que pasó es que estaba expulsado el técnico de Sportivo Rivadavia. Acá vamos a ver de Juan Pedro Mugabure, que lleva la pelota hacia el medio. Otra chance para Villa Mitre. El descanso, las imágenes de Interior Futbolero, que por cierto estuvo en el estadio de Rivadavia para este partido y el triunfo de Rivadavia, aunque en la segunda parte estamos viendo ya varias acciones de Villa Mitre. Sí, ahí veíamos otro centro de Canelo, era interceptado en este caso por Héctor González, y la última, la más importante y la más polémica. Otro córner, cabecea a Héctor González, patea solo Zárate y un tapadón de Quintero, después va a ser Herbot que la saca en la línea, después pedía ahí mano. Pedía mano. Exactamente, mano de Herbot adentro del área, pedía a toda la gente de Villa Mitre, el árbitro pero no lo vio así, terminó ganando 1-0 Sportivo Rivadavia en su cancha en la final de ida. Y los 90 minutos más importantes, los de la definición en Bahía Blanca, con tanta polémica que vamos a ver y repasar en este informe para ver lo que dejó la acción y analizar un poco las imágenes más detalladamente, quizás varios días después del partido. Así es. La salida de los equipos, recordemos, Rivadavia tenía la ventaja de un tanto, Villa Mitre venía muy bien de local, como decíamos hace un rato, había ganado siempre en los playoffs y no fue la excepción en la final, fue por 3 tantos contra 1, aunque, por cierto, el reclamo de la gente de Rivadavia por el pésimo arbitraje,
que ahora vamos a tener la oportunidad de observar mientras vemos un marco impresionante que nos sorprende, tratándose de una final y de un gigante como Villa Mitre, con pasado en categorías mucho más altas, incluso en la B Nacional, y que en este caso quería el ascenso a la tercera categoría. Ahí veíamos al árbitro y los líneas que iban a ser grandes protagonistas de este partido. Una acción apenas arrancaba o en el transcurso del primer tiempo, lo golpeaba el delantero de Villa Mitre. Y ya arrancaban. Sí, ya arrancaba. Los agarrones, en este caso va a ser un choque, como veíamos entre Rodrigo Sánchez. Sí, no sé si tanto un choque como que se le iba un poco la patita, pero acá va a aparecer muy bien ahí, la patita se le da, pero de buena manera a Rodrigo Sánchez, y un golazo de taco que el arquero no puede contener. Qué calidad, ¿eh? Y en una final meter un tanto así, impresionante el gol. Bueno, de esta jugada, por esta falta que el defensor Deportivo Rivadavia dice que no fue, va a llegar una de las jugadas más polémicas, el penal que le dieron a Villa Mitre por una mano. De José Canelo. Va a ser José Canelo. Y acá es donde empieza a armarse todo esto ya en la segunda parte, ¿eh? Quédese tranquilo que tenemos repeticiones, otros ángulos. Acá la vamos a ver bien. Queda bollando la pelota. De este remate, ahí aparece la mano de Canelo. Sí, muy finita igual. En este caso cuesta. Usted sabe que estas imágenes que estamos viendo son las de la gente de Venado Tuerto que no lo dejaron entrar con la cámara al estadio. Tuvieron que filmar desde ahí, desde la tribuna, atrás del alambrado. Una vergüenza. Y así todo en esa imagen, incluso creo que se ve mejor que la termina tocando el defensor con la mano, pero pegada al cuerpo, prácticamente cubriéndose la parte frontal del cuerpo. Y arrancó la hecatombe. Lo expulsaban al jugador de Deportivo Rivadavia de Venado Tuerto por protestar. Se le iban todos alumnos al árbitro. La policía tenía que intervenir. Un momento de nerviosismo, mirá la agresión. Esto también muy repudiable realmente. Hubo agresiones al árbitro del partido. De parte de los jugadores de Rivadavia puede estar uno de acuerdo o en desacuerdo con las determinaciones, pero lo que siempre se termina diciendo, primero en línea de un lado, en este caso el otro, línea cayendo prácticamente al piso. Y sí, la actuación vergonzosa de Elgart y Torraca en línea no justifican las acciones de Deportivo Rivadavia. Bueno, 10 minutos estuvo parado el partido tras esta acción y Gastón Arroyo, cuando se reanudó, marcó lo que era el 2-0 para Rivadavia, para Villa Mitre, que le daba justamente el ascenso al conjunto local. Bueno, pero apenas se puso 2-0 Villa Mitre, iba a llegar el descuento que iba a llegar después a los penales y terminaba de esa manera el 2-1. Acá estamos viendo la falta de Litre. La falta de Litre es lo que cobra el árbitro y de esa falta el gol de Martín Insanta, por favor, que otra vez marcaba el número 10 de Deportivo Rivadavia, marcaba el 2-1 y con ese resultado había penales. Había penales hasta que llegó la acción más polémica, te diría, de todo el año. Bueno, que tomó alcance nacional incluso. Sí, de todo el año en la categoría, pero por lejos, que es justamente el tercer tanto de Villa Mitre que vamos a ver tras un tiro de esquina de Romero, que venía del sector izquierdo. Es el torneo federal de vóley. Sí, tremendo, manotazo, la Liga Club prácticamente. El manotazo de Alan González, que en esta imagen es clarísima. Increíble la mano que hizo. Y después en el rebote Marcos Litre aprovechaba para poner el 3-1. Litre fue el autor del gol, la mano fue en la jugada previa justamente de Alan González. Después la expulsión vamos a ver de Jonathan Villalba. Y en el final lo que vamos a ver es prácticamente en cada jugada más o menos protestada, más o menos discutida, la reacción desmedida de los jugadores de Rivadavia, sí, teniendo en cuenta lo que había pasado antes. Pasa que ya era un partido completamente desvirtuado por las acciones del árbitro. Acá vemos los gestos de la plata, que la típica que terminamos viendo en las canchas de fútbol. Tampoco es para defender la actitud seguramente de los de Rivadavia, mucho menos lo del árbitro, que cuando tocó el pitazo final y decretó el triunfo y ascenso de Villa Mitre, mirá cómo tuvo que irse corriendo. Y nos quedamos, en vez de con las imágenes de festejo, con esto, que es lo que más llamó la atención en el momento. Bueno, es que esto es la noticia, no podemos hablar del ascenso mientras por el otro lado se están agarrando jugadores de fútbol con la policía, realmente corridas por todos lados. Es muy lamentable lo que pasó en Bahía Blanca. Y del otro lado, destacar a Villa Mitre, que logró el ascenso. Ya en el segundo bloque vamos a estar hablando un poco más del conjunto tricolor que logró este ascenso. De lo que fue la campaña. De lo que fue la campaña, con algún ascenso, con los festejos, porque lamentablemente hay que destacar los hechos de violencia y el triunfo con mucha polémica, 3-1 Villa Mitre ante Rivadavia de Venado Tuerto. El millonario bingo navideño 2015 del Club Comercio Santa Silvina Chaco continúa con los sorteos durante todo el año. Adquirilo y participá por más de 12 millones de pesos en premios. Polideportivo Gustavo Rodríguez. Miles de sanmartinianos contenidos en el deporte. Así lo planificamos. Así lo hicimos. Departamento de General San Martín. Capital del Bonarda.
Lo futbolístico totalmente cubierto, la ida y la vuelta. Después de la pausa, el análisis que tiene que ver justamente con el ascenso de Villa Mitre al torneo Federal A. Sueño azul de los pueblos.